En el estadio Charrúa de Montevideo se enfrentaban Jaguares 15 y Selnam por la octava fecha de la Superliga Americana de Rugby y el tanteador se abría con este penal de Patricio Baronio, pero después sería todo de Jaguares. Así es, Ale, vemos esta corrida, este unipersonal de Agustín Segura para que caiga el primer try del equipo de Jaguares y acá lo vemos a Martín Canceliere. A Sebastián Canceliere, perdón, leyendo la situación, yéndose abajo al ingol, pase un poco telegrafiado, él muy atento como siempre, conectado con el juego, y segundo tarde para la franquicia argentina, Ale. Sí, y destrababa por momentos el partido Jaguares con las apariciones de Canceliere, aquí con el line mall de tan buen rédito, y será el try de Minervino. Tal cual, una de las fortalezas y esta pincelada de Tomás Albornoz, ¿no? Qué lindo movimiento, con presión encima, lo deja absolutamente libre a Sebastián Canceliere, lo libera, espectacular jugada, lo vemos ahora a Jaguares jugando rápido, Felipe Escurra recibiendo algunos golpes y otra vez libera muy muy bien Albornoz, Canceliere, ¿qué le pasa a Juan Papi Castro y llegada del número 12 al ingol de la franquicia chilena, Ale? Buen partido de los dos medios de la Argentina, tanto Felipe Escurra como Tomás Albornoz. Y qué decir de Canceliere, cortando la cancha hacia adentro y llegando a la meta. Hombre try del torneo, 14 try suma. Y ahora es el cordobés Oviedo el que rompe por el medio después de una de las mejores jugadas colectivas de Jaguares 15. Tal cual, un par de muy buenos movimientos en el segundo tiempo. Este de Oviedo entrando en ángulo, ¿no? Esas entradas así cambiando el ángulo que rompen defensas. Oviedo, una de las promesas del equipo argentino. Y otra entrada en ángulo, esta de Sebastián Canceliere, para irse derechito al ingol y sumar uno más de su cuenta personal. Exactamente, era el cuarto en el partido por parte del Wind de Hindú. 56-3 quedaba el tanteador. Habría tiempo para un par de tries más por parte de Jaguares. Este es uno de ellos, Fernández Criado. El pase de Castiglione y la entrada en diagonal. No pudo Silva. La escapada y un nuevo try de Canceliere. 5 hizo en la noche de Montevideo. Y este otro movimiento muy, muy bueno. Esas jugadas que le dan mucha satisfacción al entrenador. La definición de Cubilla ahí en la punta de Tomás Cubilla, pero el movimiento ya lo habían hecho antes, ¿no? Lo dejan uno versus uno, ya casi llegando al ingol, aguanta la marca, aterriza en el ingol, muy bueno lo del win de Jaguares. Y quedaba la última para el equipo chileno, que remetió con todo, ahí quiso Carballo, estuvo muy cerquita de llegar, no pudo, pero el que sí iba a concretar iba a ser Ignacio Silva, para al menos darse el gusto de marcar otro tie como había ocurrido en el primer partido entre ambos cuando terminaron 65-8. Ahora fue 68-8. Ahí está la llegada del tercera línea Ignacio Silva para las cifras definitivas del triunfo de Jaguares 68-8.